¿Cuál es su nombre completo, señora? Jacqueline Domínguez. Oiga, señora, nosotros estamos viendo que hay unos niños que están recibiendo clases ahí en lo que es un puesto de dulces. Sí, son los turnos, el turno de la tarde, los del Antonio Serrascón. ¿Por qué? A nosotros se nos hace injusto que los de la Landero tengan clase y los niños de la tarde no tengan clase porque ellos así lo quieren. Yo creo que todos los padres de familia de la mañana, yo siento que aquí todos tenemos derecho. La escuela no es de nadie, la escuela es de todos. A ver, madre, ¿es usted madre de familia? Sí, madre de familia. ¿Por qué en la mañana sí hay clases y por qué en la tarde no hay clases? ¿Por qué dice usted que ellos así lo quieren? ¿Pero por qué? ¿Cuáles son los motivos? Ellos tomaron las instalaciones sin nosotros saber lo que iba a pasar. Solamente se nos indicó no va a haber clase y se acabó. Pero ellos sí tienen clase porque como ellos están al pie del portón, entran sus niños, toman sus clases y ellos siguen estando en las instalaciones. Mientras los niños de la tarde no tienen clase porque ellos no quieren. Clase. ¿Cuántos niños hay en la tarde? Aproximadamente 100, 150 niños. O sea, son los que no se les permite. Son los que no se les permite, ajá. ¿Cuándo? Desde el viernes. ¿Hasta hoy? ¿Qué hasta les hoy. Han dicho las autoridades ministeriales? Pues hasta ahorita no sabemos nada, supuestamente van a ver en qué se resuelve todo esto, pero nada más. De hecho, nosotros no podemos acercarnos allá porque no nos dan ningún informe. Pero se supone que si son niños que están ahí también en esa escuela, ¿por qué a ustedes se les niega el acceso? También es lo que queremos saber y no nos dan ningún informe, simplemente nomás ellos y nada más ellos. O sea, ¿ustedes no les importa? Sí, pues sí nos importa. ¿A ellos no les importa? No les importa. De hecho, ellos no están perjudicándose porque sus niños tienen clase. Los perjudicados somos nosotros, que pues nuestros niños están acá. ¿No es escuela en las tardes? No, están ahí día y noche, ellos. Pero déjenme más entrar a los de la mañana. Los de la mañana. ¿Ustedes no toman la escuela en la mañana también y no les permiten? Ellos están todo el tiempo ahí. No se van de ahí, entonces nosotros nada más el hecho de acercarnos, creo que hay hasta policías ahí por si a alguien de nosotros quiere entrar, nomás no podemos pasar. Yo creo que le viene a cantar a todos. ¿Por qué hay policías ahí? Porque ellos lo están pagando, la verdad nosotros somos padres de bajos recursos y no podemos hacer eso de pagar policías o alguien que nos apoye, simplemente estamos aquí en contra de las decisiones que ellos están tomando. Mi nombre es Faustino Alvarado Martínez. ¿Por qué hay ese problema? Que en la mañana sí dejan pasar a los niños y en la tarde no. Lo que pasa es que hay algunas situaciones, que algunas peticiones que pide el director de la escuela y precisamente ahorita están tomando acuerdos. Está el supervisor escolar y los directivos de los diferentes turnos. ¿Los niños acuden en la mañana a la escuela y en los de la tarde? Claro que sí, sabemos que es indebido. Es indebido que le permitan. Como directores. Nosotros estamos con la parte oficial para que se tomen los acuerdos y nosotros poder afuera y no hay adentro para tomar. No nos dejan entrar. ¿Quién no lo deja entrar? Los mismos padres de familia. Le han prohibido el acceso a todos. Así es, a todo el personal docente. Somos 16, 18 docentes del turno vespertino. Todos estamos afuera, el turno nocturno también está afuera. ¿Por qué? No, desconocemos porque la policía no sé quién los mandó. Director. Sí, estamos esperando que los tres directores de la escuela nos den la información, por eso no podemos decir nada. Sobre esta situación que prevalece, a los niños de la mañana hay clases y en la tarde ni maestros ni niños pueden entrar. Pues que están mal, pero pues tenemos que acatar órdenes de nuestro supervisor escolar que está dentro con los directores. ¿Cuál es su nombre, maestro? Carlota Cruz.